Este programa es presentado La Placita Calimaya Más que un bazar 15 y 16 de diciembre De 10 de la mañana a 5 de la tarde Calimaya, Estado de México Restaurante Bora, Bora. La Asesinería 1990 Sucursal Metepec Avenida Las Torres 1739 Colonia San Salvador Tizatlán Tradición a, a tu mesa Monfes, 13 y 14 de diciembre Pabellón Metepec Entrada libre de 11 de la mañana a 7.30 de la noche. Centro Educativo de Desarrollo Integral Pasitos de Jodma. Privada San Nicolás número 5, San Miguel Totocuitlapilco 232-3710. Deportimedia. Lona Deportimedia. Lucha. Javier Sandoval en IMedia.mx Deportimedia Entrevistas Polémica Londres Javier Sandoval Deportimedia Lunes 7.30 de la noche Síguenos en airemedia.mx. Media, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Este lunes ha llegado el momento de que usted se divierta, ha llegado el momento de que usted viva el deporte al filo de la butaca de Poder a Poder, al filo de la butaca de Deporte Media en edición número 12. Fue Javier Sandoval, mejor conocido como el padrino o el esteta del ring, como usted me quiera decir, pero vámonos con la super maravilla, la super, super Sonic, mi ahijada. Mi sobrina, lo que ustedes quieran. Ya son 12 programas, ya rompimos el hielo. ¿Qué onda? ¿Cómo están, mi Sonic? Mi querido Javier, muy buenas noches, amigos de Deporte y Media. Un placer estar nuevamente con todos ustedes y, bueno, compartir la pasión deportiva con grandes atletas que tenemos el día de hoy. Noche de campeones. Así es. Creo que siempre vienen campeones, siempre viene gente que nos aporta mucho y, sobre todo,. Pues el objetivo de este programa es difundir ese talento que tiene cada uno de ellos. Sí, y quiero comentar algo: darle las gracias infinitamente a nuestros directivos, a Miri, a Paco y a los ahijados. Y a todos los 35 mil elementos que trabajan aquí y las 40 mil cámaras. La verdad, eh, gracias a ellos, gracias a Sony, gracias a usted. Sí, usted que está ahí en su equipo electrónico, en su computadora, en su tablet, lo que usted quiera. De veras, infinitamente gracias. Y gracias por las llamadas al teléfono de Sony, aquí a la oficina, a su servidor, porque quieren venir con nosotros. Claro, ¿verdad, Sony? Estas son. Las puertas abiertas para usted es una vitrina azul. Así es, mire, y ya tenemos los primeros mensajes aquí en, en Deporte Medi, y Media. Diego Hernández Santillán, eso, Paola. Ya, ya ¡Hola! <risa> <risa> ya la presentaron. Así ¿Qué es? más antes de presentarlo formalmente? Así es, Topacio, la coach Topacio, que bueno, Uf. vienen también eh, de de participar allá en la Universidad Autónoma de Coahuila, obtuvieron el cuarto lugar, ¡Órale! así que muchas felicidades también. Vientos. Axel Quiroga, aplausos, pues saludos Axel y gracias por conectarte con nosotros. Muy bien. Amables aficionados a Deporte y Media, está con nosotros, preséntala mi Sony por favor. Pues me da mucho gusto recibir aquí, ya iba a decir en cabina. Me fui a, a radio. Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a eh, Claudia Paola Galindo Villarreal. Ella es duatleta mexicana, orgullosa mexiquense y bueno, dentro de sus grandes logros de su carrera deportiva está la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Duatlón en Pentington 2017. Mi querida Pau, bienvenida y mucho gusto que Muchas estés gracias, aquí con amigos. nosotros. Muchas gracias. Siempre es un gusto compartir espacio con ustedes. Hola. ¿Cómo está? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué se siente que en este programa tú inicias el programa, Vale la redundancia, y después sigue el Tornado, el campeón de boxeo, después siguen los cuervos, otro campeón, y después cerramos con mi ahijada, mi nieta, mi sobrina, mi carnalita, y ves la Roca Zamora. ¿Qué se siente? ¿Hay emoción? Claro, siempre es un gusto el poder compartir espacios, oportunidades y sobre todo diálogo con otros deportistas que entienden el ámbito, sin embargo, deportistas eh, de distintas especialidades, Orale. que te ayudan a percibir el deporte de una forma distinta, que al final, bueno, es deporte, pero siempre te sirve para retroalimentar tu experiencia. Sí, y sobre todo van bueno, a conocer a la jugadora más alta del fútbol americano. <laughs> Así oh, qué es. ¡Qué bárbaro! Está más alta que yo. Pero bueno, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo vas? Muy bien, muy a gusto, muy a gusto ya preparándonos para este... Eh, campeonato del Mundo que viene en 2019. Sí. Y bueno, eh, déjame platicarles, Paua. Si sí, el pasado fin de semana, pues, obtuviste el primer lugar en el Duatlón aquí en Toluca y con ello también tu pase al Campeonato Mundial del 2019. Platícanos un poquito de esta competencia y también de qué sentiste conquistar esta nueva meta. Bueno, fue una competencia exigente. Eh, la primera competencia selectiva que se hace en Toluca. Eh, un nivel alto debido a la altura, al clima. Por lo regular, esto afecta mucho a las personas que vienen de otros estados, de otros países. Siempre tú sabes, Soni, la altura de Toluca es peligrosa. Oye, eh, adelante, tremida, por favor. Muy contenta, me sentí, eh, sin duda fue un nivel de exigencia importante, sobre todo a gusto de ver que nuevos deportistas se interesan por el deporte, en su mayoría jóvenes. Eh, me da mucho gusto ver como a lo mejor las personas, los deportistas que hace un año corrían tal vez 10 metros atrás, ahora ya van luchando por los primeros lugares, van peleando y bueno, eso es un enorme orgullo y, y creo que es una gran oportunidad para el deporte, porque eso se trata del deporte, en general. Más deporte y esta competitividad tan importante. Sí, palabra mágica, ¿no? La competitividad y sobre todo también ese toque exceso que tú le das. Oye, Claudia Paola, bonito nombre, ¿eh? ¿Quién te lo puso? ¿Tu mamá o tu papá? Mi mamá. Bien, bien, por las mujeres. Siempre hay que respetar a las mujeres, ¿eh? Si no les quito la cabellera a los hombres. Bueno, oye, es difícil eh, llevar el, el triunfo, llevar todos esos éxitos en tu cerebro. ¿Cómo controlas eso? Sin duda creo que el llevar el estudio y el deporte de la mano ha sido, aunque algo complicado, sin duda una ayuda, porque me ayuda a mantenerme en un nivel de equilibrio entre la vida de una joven de 20 años, una joven estudiante y entre una deportista de alto rendimiento. Oye, pero no cualquier estudiante. Déjame a ver, platicarles que Claudia Galindo pues, está estudiando dos licenciaturas a la vez, Derecho ah, y Derecho Internacional. ¿Pero cómo le haces? A veces lo mismo me pregunto yo. Eh, sin duda, eh, es un gran reto. Es un gran reto. Y bueno, yo con todos los ganas del mundo lo acepto. Eh, la disciplina para mí es algo maravilloso. Claro. Y bueno, estoy comprometida y convencida que el día de hoy México no únicamente necesita deportistas medallistas. ¿Qué necesita México? Ahora México requiere, México está pidiendo deportistas capaces de desarrollarse en un ambiente laboral de manera eficaz. ¿Existe trabajo? para el deportista y después de dominar esas dos maestrías, ese doctorado, ¿por qué no? Porque hay varios deportistas que tienen también doctorado. ¿Existe campo de trabajo? Claro que sí. Eh, independientemente de ser deportistas, somos personas, eh, en este caso, bueno, eh, en lo personal, con una licenciatura, una especialidad. Mm -hmm. Y bueno, por supuesto que trabajo va a haber siempre y cuando uno sea disciplinado, claro. siempre y cuando estés comprometido. Con la labor de tu, de tu carrera, ¿no? Con tu país. Sony, mucha. Yo diría que muchos de nuestros amigos, porque ustedes son nuestros amigos, y gracias definitivamente por darnos su calor, por, darnos, este, por recibirnos en sus hogares o donde estén, pero siempre nos preguntan este, algo sobre los deportistas que están con nosotros, algunos campeones, otros no campeones, otros que van para el campeonato. La figura paterna, la figura materna, la familia, Sonny. Creo que es ese, ese el grupo, es una espera que se necesita para que uno triunfe, para que uno estudie. Y bueno, creo que la familia de Pau siempre ha sido un pilar. Tengo la oportunidad de conocer a su mamá, que siempre te ha apoyado, Pau. Así es. Bueno, mi mamá, ¿qué les digo? Entrenadora, psicóloga, fisiatra, nutrióloga, es la persona que se levanta, eso? claro, es la persona que se levanta a las 5 de la mañana para irse a entrenar conmigo al nevado de Toluca, siempre para prepararme un lunch, además, no un lunch cualquiera, un lunch con las adecuaciones que mi nutrióloga exige. ¿Qué llevas de lunch? Lunch para un día del nevado rutinario, yo antes de salir de la casa, que además es su casa, Gracias. Eh, dos huevos duros, órale, un plato de avena con linaza, vale, granola. Por lo regular, los dátiles. Los dátiles, sí. además, es una fuente de energía súper poderosa, con muy poquitas calorías y además con mucha proteína. Súper útil cuando van a hacer un, un entrenamiento de resistencia, un entrenamiento de fuerza. Y bueno, eso antes de salir, ¿no? Ya después eh, tengo mi, mi lunch. Puede ser integrado de dos proteínas, tres mm. cereales, puede ser un sándwich de pan integral con atún. Claro. Eh, dos frutas. Y bueno. Toda una elaboración. Todo eso. Sí, se la rifa a tu mamá. Sí, la verdad. Es que sí. Oye, ¿y los fines de semana barbacoa, chicharrón? Sí, claro. Bueno, eh, eh, tenemos a veces el falso mito de que un deportista es este, matarse en cuestión de comida, claro. pero no, no es así. Eh, siempre es sano, el cuerpo lo pide. Una vez a la semana, poderte dar un gusto. Una hamburguesa, un taco, está bien siempre y cuando sea en las medidas pues, este, correctas. El deportista de la disciplina que tú practicas puede tomar vino, dicen los cardiólogos. Ah, pues el doctor es, es ahora sí que el doctor nos puede decir eso, ¿no, Miguel, presidente de, de Cuervos? Pero dicen los cardiólogos y a mí me lo ha, dicta, me lo ha, ha dicho mi cardiólogo que una copita de vino. ¿tú, co, ¿Tú tomas de vez en cuando copa de vino que es bueno? La verdad es que yo no tomo nada no no yo no acostumbro Ejemplo. a tomar me cae muy pesado eh, en, en la a cuestión... mí también porque me tumba <laughs> en la cuestión estomacal en lo personal no me cae bien entonces no procuro qué bueno procuro no oye Pau, platícanos por qué batlón por qué batlón eh, en mis inicios yo corrí fondo me gustaba pero después conocí el ciclismo en el momento en que yo conocí el ciclismo, me enamoré del ciclismo. Entonces pensé, me gusta el atletismo y me encanta el ciclismo. ¿Qué hago? Afortunadamente conocí el duatlón ¿Mm? y dije de aquí soy. Y bueno, platícanos. Eh, ya participaste en Canadá en 2017, tuviste la medalla de bronce. Obtuviste también tu clasificación para el siguiente mundial en acuerdo. No me... Ah, sí. ¿Y cómo va a ser la preparación? ¿Cuál es tu siguiente meta para este campeonato mundial? Bueno, sin duda, para este siguiente campeonato siempre es importante basarnos metas más grandes. El campeonato del mundo pasado obtuvimos la medalla de bronce. Este año no puede ser la excepción. Vamos por una medalla de oro. La preparación, bueno, eh, fundamentalmente la basamos en entrenamientos de altura que vamos a estar haciendo durante diciembre, enero, todavía febrero. Y después eh, bajamos, bajamos a zonas como Veracruz, Ixtapan, Cuernavaca. Esto con el objetivo de eh, practicar la velocidad. El, los entrenamientos de altura ayudan mucho a la fortaleza, a la resistencia. Y ya que tenemos esa parte en estos meses, eh, seguimos con la parte de velocidad. Uh -huh. Y, y de entrenamiento funcional. Y bueno, ¿qué decirle a los jóvenes de, que les sirva de ejemplo para poder incursionar en alguna disciplina y también pues, conjugar es, los estudios? ¿Qué les digo, compañeros? Eh, que todo es posible, sin duda alguna es un reto, sin duda alguna requiere de disciplina, requiere de esfuerzo, requiere de dejar a lo mejor... Algunas fiestas, sin embargo, siempre la recompensa es mayor, es muy grande. Eh, creo que no hay satisfacción tan grande como después de cinco o seis años de estar buscando un objetivo, por fin lograrlo. Creo que es un sueño, además, el portar el nombre de México, el portar a tu bandera. Y bueno, eh, pues que se animen a hacerlo, ¿no? que no tengan miedo y, y que lo hagan. Oye, ¿tú lees mucho? Sí, sí, bueno, estudio derecho. Te das cuenta, <laughs> independientemente, fíjate de los libros de derecho, pero yo, yo, tengo, yo, yo percibo, tengo esa percepción y la buena vibra. A mí yo, 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 lo viejo me ha ayudado a percibir la buena vibra de los deportistas y de los grandes amigos, pero percibo en ti una mujer. Con ese ojo de tigre, suena trillado, ¿eh, amigo. Siempre eh, yo comparo a Sylvester Stallone. Al rato le preguntaré al tornado y a la roca, bueno, la roca ya que se sí, subida, ¿no? Como la mía. Pero siempre ese brillo en los ojos de los deportistas y tú lo tienes. Hace ocho días se lo decía esta niña Topacio también. Tú sientes, eso? ¿Sientes esa vibra que Dios, nuestro Señor, la Santísima Virgen también te manda y que tienes ese empuje, ese, ese tacto, ese talento. Claro, bueno, el, el ser deportista de alto rendimiento te da un carácter Exacto. de fortaleza, eh, te enseña que te vas a caer, pero tienes que levantarte, te muestra cómo trabajar en equipo y además creo que te enseña que la competencia no es externa, la competencia inicia en ti okay. y que no se trata de ganarle al compañero de al lado, sino... En crecer y en colaborar juntos para sacar lo mejor de cada uno. ¿Qué es lo que no te gusta de tu deporte? ¿Hay algo? En, específicamente de mi deporte, no. Creo que en general en el deporte en México el apoyo aún sigue eh, faltando, sobre todo en el deporte femenil. Exacto. Siempre eh, el deporte masculino tiene mucho más apoyo en cuestión económica. En cuestión de que lo siguen más. Moral. Eh, afortunadamente y muy orgullosamente, las mujeres hemos hecho un papel primordial, un papel protagónico. Y bueno, sí. en los últimos Juegos Olímpicos, de los cuatro pasados ciclos, uh -huh. las mujeres han liderado medallas. Es correcto. Nos Entonces, ponen la muestra. Claro. Eh, es un gran orgullo. Y bueno, eh, nosotras las mujeres debemos apoyarnos más a las mujeres, ¿no? Muy bien. Pues mi querida Claudia, no sé si tengas otro comentario, alguna preguntita, alguna duda, algo que quieras sacar desde lo más íntimo de esta mujer triunfadora, <laughs> querida Aijala. Pues bueno, he tenido la oportunidad de platicar varias veces con, eh, con Claudia Paola. Siempre es un gusto y siempre me deja algo que aprender. Pero Pau, ¿qué significa para ti representar a México más allá del compromiso que tiene un deportista de... Pues de poner en alto un, el nombre de toda una nación. Para mí representar a México es un sueño, es un sueño hecho realidad, es un sueño que hace 10 años una niña le, le platicaba a su mamá, mamá, yo quiero saber lo que es portar un uniforme de México, quiero sentir esa pasión y bueno, algo muy importante que les quiero decir es que todos los deportistas... Cuando representamos al país no somos eh, los deportistas individuales, no es Claudia Galindo, claro. es un país y todos los ciudadanos que habitan en él. No, no representamos eh, a nuestro entrenador, a nuestra familia, sino a todos. Y bueno, eh, siempre es muy grato saber que las personas nos apoyan. Muy bien. Claudia, yo me quedo con algo, algo aprendí de ti. Tu sencillez. Repito la palabra talento y eso que está precisamente en este monitor. Los saludos, los comentarios y la verdad te deseo el mejor y el mayor de los éxitos. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Sony, pues vamos a leerlo antes de ir a una pausa. Así es, pues es que eh, Diego Hernández Santillán ya está esperando a su hermana Paola. Ya. <laughs> Antimora, creo. Christopher Sol, Solor sando saludos a todos, saludos, Christopher, novata del año, Paola Hernández. Pues ya están aclamando muchos sí, aquí a Barbara. Paola, ¿eh? No, sí. Ya en un ratito más vienen sí, sí, aquí fashion. los amigos de Cuervos. Este, bueno, hay varios, este, oye, sí, no, yo, yo creo que Paola les está mandando a todos, <laughs> se está llevando ahí al <laughs> writing. Pero bueno, pues mi querida amiguita, oye, fíjate que yo tengo un programa de radio, lo has oído, se llama El Deportivo en Cristal, de lucha libre. No lo has oído, no, bueno. Olvide. Pues ¿qué crees que a todos los luchadores nuevos, siempre le pregúntale a Sony, aparte de hoy en mi ahijada, ¿no? ¿Quieres ser mi ahijada? ¿Qué les, ¿Qué les doy a los ahijados? Imagínese usted qué les doy. Los llevo a la marquesa a comer garnachas, los llevo a la marquesa a correr y demás. Eso es, algún día escucharás y verás todos los luchadores lo que me dicen. Pero estamos para servirte. Muchas gracias. Vamos gracias. a una pausa, mi querida amiguita. Así es, y quédense porque viene Rafael El Tornado Carmón. Ya volvemos. Deportimedia. Lona, lucha, Polémica. entrevistas, Javier Sandoval, en AYmedia.mx de Deportimedia, entrevistas, Lona, Javier Sandoval, Deportimedia, lunes 7.30 de la noche Síguenos en AYmedia.mx de Deporte y Media ya estamos de regreso con nada más y nada menos que Rafael El Tornado Carmona. Mi querido Rafa, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, pues primero que nada agradecerles a Javier, a Sony por la invitación de estar aquí en, en su casa. Un gusto de, de estar aquí y poder platicar con ustedes. Bueno, déjame decirte algo, campeón. Es tu casa, ¿eh? Y es casa de todos ustedes, otros invitados y los que están allá precisamente observando y analizando y a los compañeros periodistas que siempre están atentos. Un abrazo y un beso. Abrazo a los hombres y beso a las mujeres. No, no es cierto. Igual. ¿Qué onda, campeón? ¿Cómo andas? Pues bien, gracias a Dios visitándolos. Sí. Te repito, un gusto de estar aquí con ustedes. Ya tenía muchas ganas de visitarlos y Surgió la oportunidad y aquí estamos. No, hombre, la oportunidad siempre se dan, así como la oportunidad que te dio la vida de ser futbolista, de, de jugar en el Toluca, el equipo de mi Sonic, ¿Sí? eh, y jugar. Bueno, también la mitad de mí, acuérdense, acuérdense por ahí que yo soy chiva y soy Toluco. Bueno, y después, pues todo te cambió. Fíjate qué lección de vida, ¿verdad? Que nos la platique mejor, ¿no? Ya sabemos algo de él, pero que nos la platique, ¿no, Sonic? Así es, antes de comenzar el programa estábamos platicando acerca un poquito de tu historia. Y de repente uno dice, ay, ¿por qué me tocó esto, no? Sí. Pero por algo la vida te pone en ese lugar y bueno, tú de futbolista pasaste a ser boxeador. Sí, la verdad es que quizá un poco irónico porque nunca, eh, a mí me gustaban los golpes, siempre era un niño muy, muy tranquilo y hasta cierto punto quizá está miedoso. Eh, yo empecé a los 5 años a, a jugar eh, fútbol, eh, a los 15 años fui a probarme como, como todo joven al Deportivo Toluca, Tuve la oportunidad eh, de, de, de ser escogido entre 500 niños. Nos quedamos ese día Antonio Ríos, que ahorita está jugando en primera división, y yo. Hice el proceso de fuerzas básicas. Estuve en tercera división, segunda división. Eh, pude entrenar con el primer equipo. No tuve la fortuna de, de debutar en, en primera división, pero me quedo tranquilo porque di lo mejor de mí, di mi 100%. Desgraciadamente no tuve la cantidad que yo hubiera querido. Pero después este, surgió esto del, del box y bueno, ahorita ya estamos enfocados al 100% en esto. Por ahí me dijo un pajarito, ya llegó mi pajarito, en, hace muchos años tenía un pajarito en un programa del grupo Azir que se llamaba El Campanazo. ¿Por qué lo digo? Porque ves, la Roca Zamora era mi pareja, y Arturo Pérez era mi pareja en esa conducción. Y existía un pajarito y ya llegó el pajarito medio viejo, igual que yo, ¿verdad? Pero me dijo también un pajarito que de repente, pues entras al box, pero has, eh, eh, has tenido el rol de sparring con grandes estrellas como tú. Sí, la verdad es que siempre lo he dicho, Javier, eh, Dios siempre me da, me da la posibilidad de conocer gente buena, gente que me extiende la mano y me da la oportunidad de estar. Eh, con grandes deportistas, he tenido la oportunidad de, de hacer sparring, de ser parte del equipo de Juan Manuel Márquez, Uf. de Fabricio Verdón que f, eh, fue campeón eh, de la UFC, de Marco Peribán, de, de Adrián el Confesor Hernández, de Josué Atilano. Ahora de, de, he sido parte también de, de Arturo el Toluco Contreras, que estuvo uh -huh. la semana pasada. Sí, con señor. Ustedes. Tu compadre, ¿no? Sí, Dice sí, que llama. Sí. <laughs> pues hemos hecho una, una gran amistad, un gran equipo. Y te repito, yo creo que es, es parte fundamental el que. Dios siempre me abre las puertas con las claro. personas correctas. Oye, incluso los chavitos traían ahí lo, este, sus gorritas. Ya te estaban promocionando, bro, del tornado Carmona. Sí, la verdad es que eh, creo yo que uno como deportista también tiene eh, esa parte de, de ser un ejemplo a seguir de, de los niños, mm. de los jóvenes. Eso no quiere decir que seamos personas perfectas porque nos equivocamos en muchas, en muchas cosas como la demás gente. Pero siempre uno tiene que cuidar esa imagen porque... Los niños se fijan mucho en uno y repiten ciertas cosas que uno hace. Entonces, siempre tener cuidado de, lo, de cómo se comporta uno fuera y, de, del cuadrilátero. Y sabes qué? También los comunicadores. ¿En dónde nos metemos? ¿Con qué personas estamos? Hay que alejarnos de las personas tóxicas, como decimos nosotros, este, ya la gente industrial. Y tú, pero tú eres un buen muchacho. La verdad, y tengo por ahí, te digo, mi pajarito, mis apuntes. Y me han dicho que eres un hombre recto, eres un hombre cabal. El talento, la palabra del talento realmente esa poca gente la tiene. Pues eh, creo que es parte de lo que se inculca en casa. Mm -hmm. Siempre trato de, de honrar lo que me enseñó mi padre, mi mm -hmm. madre, mis hermanos. Trato siempre de, de hacerlo eh, cumplir eh, lo que tenga que costar. Qué si buena. digo es sí, es, es un sí. Si digo no, es no. Entonces trato siempre de, de hacerlo. Eh, pase lo que pase. Oye, ¿qué se siente? Ahorita voy con Sony. ¿Qué se siente... Que al momento que llegas tú, saludas a cuervos y después llega, caray, la campeona, y estrechan la mano, estrechan la mano. Yo me quedé anodadado, he visto grandes campeones a lo largo de mi trayectoria, pero dos grandes campeones son, él. ¿qué sentiste al ver a mi sobrina, a mi hija y demás? No, pues eh, yo admiro y respeto mucho a Ivette. es una, es una mujer que se ha sabido ganar. Eh, un lugar eh, sí. muy, muy especial en, dentro del boxeo y no solamente en el boxeo, en, en, en muchos ámbitos en los que ella se desarrolla. Y bueno, el, el saludarla, el encontrarnos ahorita aquí es, es de gran satisfacción. Y bueno, eh, que trae su cinturón de, de campeona mundial es algo que, que yo sueño, que yo anhelo. Y, y por qué no soñar con que un día lo, lo traeremos aquí. Muy bien. Y mira, Rafa, ya eh, invocaste a. ¿Me invocó a quién? Al Toluco Contreras, ah, bueno. que ya le, le mandó saludos. Por ahí ya se me perdió. Sí. Pero ahí bueno, está, hablando de diferentes ámbitos, platícanos. Tú no so solo eres boxeador, sino también te desempeñas como servidor público. ¿Cómo, ¿Cómo combinas estas dos funciones en tu vida? Pues la verdad es que no es fácil, es muy complicado porque... Eh, el tener a veces que cumplir con los horarios de una oficina. Claro. Eh, no solamente a veces es de 9 a 6, sino a veces entramos más temprano, salimos más tarde. Tener que a veces eh, sufrir un poquito ahí con las cuestiones de la alimentación, porque en el boxeo parte importante es el cuidar el peso. Entonces es una situación que en lo personal se me complica un poco, pero siempre lo he dicho: eh, todo tiene un precio en, en, en esta vida y tú sabes si lo pagas o no. Eh, lo comentaba hace ratito. Paola, eh, tarde o temprano todo tiene su recompensa y siempre lo veo así. Eh, todo lo veo como parte de un entrenamiento y a veces ¿Mm? el, el soportar, quizá un poquito el hambre, la sed, eh, me fortalece a mí. Yo lo veo así. ¿Hoy has llorado? Sí, sí. ¿Sí? ¿Quién sí. te ha hecho sufrir? Pues la vida a veces me ha hecho, eh, como dicen, ponerme en la luna. Yo soy un hombre que sí podría asegurar que los golpes más fuertes se dan abajo del ring. Eh, perder a mi padre, a mi hermano, son situaciones muy muy dolorosas. O quizá eh, alejarme un poco de mi hijo ha sido una situación complicada, pero te repito, todo es parte de, de la vida. A diario trato de honrarlos con, con mi trabajo, con mi, con mi profesión. Entonces, eh, desde donde me están viendo, eh, trato de que yo sea lo mejor para ellos. ¿Les dedicas a ellos los triunfos? Sí, por supuesto, desde que me levanto, eh, siempre lo. Sí, les brindo mi esfuerzo, mi dedicación a ellos. Muy bien, ahora sí ya encontré Paco el comentario. Arturo Tolugo Contreras dice: Somos Tornado Carmona, somos familia, siempre listos para la guerra. Sí. Hoy está bueno ese eslogan, se los voy a robar. Es deporte media, siempre está listo para la guerra. Ay, no, ¿verdad? Así es Ramón Hernández Martínez también. Te apoyamos Tornado. Un gran amigo, saludos a, a Ramón que lo, lo admiro y lo respeto mucho. Ramón Hernández Martínez, así dice, Ramón Hernández Martínez, saludos Rafa, te deseamos mucho éxito, así dice. ¿eh? Sí, 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 muchas gracias Ramón, saludos. Y luego mira lo que dice ahí, Julio Contreras Morales, ¿quién es? Eh? Un compañero de la oficina. Y ve lo que dice, ay, se me fue, eh, patrón. Dice, Julio, no te vayas, espérate. Julio Contreras Morales, saludos padre. ¿Así te dicen, padre? Sí. sí. ¿Sí? me dice él así. El padre, órale, padre, un verdadero campeón. No, yo respeto a mis invitados. Este, pues por ahí está ya él y muchos más. Sí, el pero, boxeador ay, mira, El boxeador Chapo, ¿quién es el Chapo? Mi hermano. Ah, ¿también es boxeador? Lo hace de, de, de hobby, pero es eh, mi sparring este, principal. Porque... Pobrecito. <laughs> sí, es el que a veces tiene que soportar ahí un poquito los golpes. Muy bien, pues este, oye, está ah, Dragon Dragons, Dragons uh -huh. Karate de tu casa, está bien largo, mi querido Contreras, mano, <laughs> su Drangons. gimnasio, ¿qué más mi querido? Saludos a todos, ah, mira, Artur Arturito Son, te uh -huh. manda a saludar. Muchas gracias. Y bueno, Rafa, platícanos un poco de tu preparación, dónde entrenas, cuántas horas entrenas al día, sobre todo por esta, esta situación que nos comentabas del trabajo. Pues mira, mi día empieza desde las 3 y media, 3.45 de la mañana Yo despierto, preparo mis alimentos ¡Órale! Preparo mis cosas para salir a correr Estoy corriendo aproximadamente de 4 y media a 5 y media de la mañana De 5 y media a 6 y media de la mañana eh, Bueno, yo estudié en la Universidad del Deporte como entrenador personal Muy bien. Entonces tengo un gimnasio y doy entrenamientos a, a niños, jóvenes, personas adultas Y de 6 y media a 8 y media eh, otra vez entreno la parte de, de, de fuerza de, de los aparatos de costales, las gobernadoras, la sesión de sparring. Y si me da tiempo en las noches, algo temprano del trabajo, vuelvo a entrenar un poco más, pero muchas veces vamos igual al volcán, corremos en la Alameda 2000. Y hacemos sparring eh, a veces en la universidad, en el propio gimnasio o vamos a México, eh, dependiendo donde encontremos este, gente que nos pueda ayudar, sobre todo por la cuestión del peso, porque muchas veces. ¿Qué peso traes? Yo peleo en peso welter, ¿Mm? entonces son 67 kilos, pero bueno, a veces estamos un poco arriba del peso y la mayoría de los compañeros aquí pues, son pesos pequeñitos, entonces muchas veces también no es. Bueno, hacer sparring con ellos porque no es lastimarse, ¿me explico? Oye, yo me, si quieres, yo, yo me ofrezco de sparring, te voy a decir, porque traigo. ¿En serio, sobrina? Ahí te va. Traigo 75, 80 kilos más el abdomen. Está bien. O sea, puedo servir de sparring, pero de, 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 de bulto, tomado, de perro. No, la verdad, tratamos de que usted se divierta, hacemos este, espontaneidad, somos irreverentes, pero muy respetuosos con nuestros invitados. Sony tiene una duda. ¿Por qué tanto tatuaje? Bueno, yo tengo la duda. ¿Por qué todos los deportistas, todos los boxeadores tienen tatuaje? Pues la verdad es que eh, desde joven yo quería siempre tener un tatuaje. Eh, obviamente en casa no me dejaban. Pero bueno, ya después que ya este, me convertí en una persona adulta, empezó el gusto por los tatuajes. Todos tienen un significado especial para mí. Y este, bueno, soy un apasionado de los, de los tatuajes. Oye, dice Ramón Hernández Martínez, tú puedes tornado. Sí, sí, claro que podemos. Josué Atilano dice, Gallo, no olvides mencionar a Golden Boy. Ah, Josué Atilano, que es un excelente amigo y uno de mis eh, sparring principales. El Gallo. A ver, cuando sí. vienes, Gallito, oye, pero el Golden Boy es una de las empresas que está este momento, está promocionando grandes este, eventos, por cierto, si no me equivoco, si no me corrigen, Golden Boy es este, la que va a promocionar la del Canelo, el próximo 15, ¿no? Sí, pues me parece, creo que ya... Separaron ahí un poquito, este, algunas cosas, pero siguen trabajando. Sí, ¿verdad? Canelo, sí, hubo una no división voy. por ahí. Uh -huh. Por la bolsa que, por el contrato, ya se aseguró su, su vida. Oye, ¿quién es tu ídolo? Híjole, pues tengo varios. La verdad es que para mí, Ricardo Alfinito López uh -huh. es, es un excelente boxeador, Juan Manuel Márquez. Un caballero, ¿eh? Del rinc. un Juan Manuel Márquez. Otro igual. Obviamente, Julio César Chávez, por uh -huh. el carácter el, de mi época. El, el que siempre iba para enfrente, pero eh, Juan Manuel y Ricardo son de los. Que yo admiro mucho por la forma de pelear, de que son muy técnicos, que son contragolpeadores, son muy certeros a la hora de tirar los golpes. Entonces siempre me fijo en ellos, cómo trabajan y trato de imitar algunas cosas que ¿Eres fajador? Me gusta mucho fajarme, ¿Sí? me gusta mucho fajarme, intercambiar golpes. Aunque muchas veces a mi hermano no le gusta porque obviamente sabemos ahí que pueden quedar muchas secuelas de los sí, golpes. Sí, sí, sí. Pero este, pues sí, cuando se requiere fajarse, nos fajamos, intercambiamos golpes y si no, trabajamos a distancia. ¿Cuál es tu guardia natural? Soy derecho derecho una guardia natural derecha Así es. no tienes rasgos verdad no tienes este, algunas eh, ya no, cicatrices solamente, solamente tuve un pequeño corte este, en el párpado pero pues gracias a dios eh, lo tratamos bien no hay este que cuidarnos mucho en ese aspecto pero obviamente en las peleas pues tener siempre el cuidado de evitar algún alguna lesión Bueno, es tu próximo Evento? Pues estamos en espera. Posiblemente nos, nos llamaron el día de hoy, que posiblemente se da la oportunidad de pelear el 22 de, de diciembre. Estamos solamente en espera de que 22. nos manden el, el contrato. Y si no es así, ya tenemos fecha para a mediados de febrero en Matamoros, Tamaulipas. Y posterior a ello, podríamos salir a Europa o Estados Unidos. ¿Nos invitas, no? Claro que sí, con gusto. Bueno, bueno si no voy yo, que vaya Sony. <laughs> sí. Oye, Rafa, platícanos eh, los máximos logros que has tenido dentro del boxeo y cuáles son tus metas. Pues miren, el boxeo, obviamente el, el haber eh, debutado, porque yo el boxeo lo empecé ya grande, a los 23 años. Obviamente para mí el haber debutado como eh, boxeador profesional fue un gran logro. Eh, llevo un récord de siete peleas, esta va a ser la séptima pelea. Gracias a Dios voy invicto. Y bueno, obviamente con el sueño de tener más continuidad en el boxeo. Y te repito, yo siempre pongo todo en las manos de Dios. Él sabe que sueño con tener algún día el, el cinturón de campeón del mundo. No me afano en ese sentido. Trabajo al 100% y se da la oportunidad, seguro estoy que trabajaremos al 100% para tenerlo. Muy Fíjate que si, re, si regresamos un poquito al tiempo, nos vamos al túnel del tiempo, mi querida Sodic. Hablar del Púas, hablar del Mantecas, Mantequilla de Nápoles, hablar de, obviamente, Robén Púas Olivares, es hablar de grandes campeones, pero también historias, algunas, algunas tristes. Eh, todas las bolsas, dólares, millones que se ganaban y, sobre todo, mujeres, también. Éxitos, muchas cosas que encierran alrededor a jugadores, a boxeadores, un poquito más a boxeadores, esa es la fama. Vete ya, vete un poquito ya muy alto tú como gran campeón. ¿Cómo canalizarías ese tipo de situaciones, las malas, las malas compañías que desgraciadamente a veces rodean a los grandes triunfadores? La verdad es que es muy cierto lo que comentas. Eh, tristemente nunca... Eh... Difícilmente encuentras gente buena que, que te rodee, que sepa asesorarte, sí. qué hacer con, con lo poco mucho que tú ganes. Muchas veces se acercan a ti por el interés, porque ahorita eres el campeón, porque eres este, famoso y te invitan a salir, porque a lo mejor tú pagas la cuenta, muchas cosas. Entonces, creo yo que siempre uno tiene que rodearse de gente buena, que lo sepa orientar, asesorar en, qué, en cómo poder. Eh, eh, invertir tu dinero, porque sabemos perfectamente que el deportista tiene una vida muy corta. muy corta, que no siempre vamos a estar fuertes, no siempre vamos a estar al 100%, entonces saber ocupar eh, tu vida como deportista para poder hacer algo más posterior a, a, al deporte. Buena filosofía. Así es, y bueno, Rafa, eh, también cuáles son tus metas aparte del boxeo. Pues yo creo que como, como ser humano, como hombre, siempre uno sueña con... Con tener una, una familia, yo sueño con tener una familia, con tener más hijos, eh, poder compartirle mis, mis experiencias a los demás niños, jóvenes, poder hacer, primero que nada, buenos seres humanos. Claro. Porque muchas veces nos fijamos en que yo quiero ser campeón, yo quiero sí, ganar sea. esto, yo quiero ganar lo otro, pero nos olvidamos de la parte importante, de la, de la parte de, de ser y hacer buenos seres humanos, buenos ciudadanos, que podamos enseñarles la disciplina en nunca darse por vencidos, porque creo yo que. En todos los aspectos siempre encontramos dificultades y como lo decía Paola, el, el tener eh, o practicar algún deporte o disciplina te forja un carácter y te hace nunca darte por vencido ante las circunstancias que te presenta la vida. Eh, me han dejado, este, ya desde la semana pasada, todos nuestros deportistas me dejan a mí con el ojo cuadrado, ¿no? Porque, porque parece que tiene la misma filosofía, parece que antes de que vengan al programa... Se reúnen todos, tienen ese espíritu combativo, tienen ese espíritu de lucha, esa entrega familiar, esa entrega a la vida, ese, esa religión. Los boxeadores por lo regular siempre a la Virgen de Guadalupe. Sí, bueno, yo eh, creo mucho en Dios, ¿Mm? eh, yo soy eh, cristiano, ¿Mm? pero toda, eh, cuando yo subo al ring, yo le pido a Dios que, que me guarde, que guarde a la persona con la que voy a pelear. Exacto. Porque esto no se trata de, de lastimar o... Son dos vidas. Estaban, de hecho, hasta en una sesión de sparring, como uno pone sí, señor. la vida en peligro porque un golpe te puede dejar mal de por vida. Sí, Entonces, en todo momento uno está exponiendo la vida y siempre lo he dicho, es algo competitivo, es algo de un deporte de competencia leal, nunca con la intención de, de hacer daño a nadie. Pero bueno, o sea, te repito, eh, yo creo mucho en Dios y sé que Él abrirá la puerta correcta para ponernos donde merecemos estar. Mira, Dios quiso que estuvieras aquí con nosotros y la Virgen también. Eh, conjuntamente ellos te están abriendo la, la puerta y te van a abrir más y más puertas. Ojalá que no sea ni la primera ni la última vez que nos visites, campeón, sobre todo porque queremos seguir tus éxitos, queremos que Deportimedia, lo he dicho siempre y nunca nos vamos a cansar, compañera, amiga, cada sobrina y demás, que... Es una vitrina para todos ustedes. Y la gente le gusta por ti media. Gracias. Ya después Sonic le dará una sorpresa. Yo creo que ya lo saben. Tenemos ahí una, una sorpresita al Facebook. O, tú sabes de redes. Pero <laughs> este. La verdad, mándanos más información para actualizar nuestra página de Facebook, ya lo dije, de Deportimedia, propiedad de, de ID Media de Sony, eh, de, yo no. Pero la verdad, campeón, esta es tu casa de poder a poder. Ahora sí puedo decir, como en el deporte de contacto, de poder a poder al filo de la butaca, Sony. Así es, pues, mi querido Rafa, muchísimas gracias por estar aquí. Y como dice Javier, compártenos eh, tus próximos eventos y también tus filosofías que he visto varias publicaciones okay. tuyas en Facebook y siempre tienes pues algún consejo, alguna cosa buena que compartir ante los demás. Sí, la verdad es que me gusta mucho leer y compartir ahí un poquito de la cultura japonesa. Eh, a mí me apasiona mucho eh, los guerreros samurái entonces trato de transmitirle eso a la gente, de nunca darnos por vencidos y siempre existe una... Una posibilidad de salir adelante. Oye, ¿quién es Jorge Agua Lleverino? Tornado, mándame un beso, ¿qué pasó? Es horario de niños. No, 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 es cierto. ¿Qué, ¿Qué onda con él? Eh? No, pues, otro gran amigo de, de la oficina y también que va a entrenar ahí al gimnasio, que también a veces, este, por cuestiones de que no hay sparring y todo eso, bueno, Jorge ya ha aprendido mucho y me apoya ahí en, en a, a, a aventarnos unos buenos rounds. Qué bueno, este. Ay, Paola, ay, Paola. Sí, de... ¿no? sí, ¿Ya, ¿Ya te diste cuenta? <laughs> sí, pero, robando, sí marido, pero bueno, también saludos a Claudia Paola Galindo, la niña de oro. Eso. Esa es la mejor, de parte de Estefanía García. ¿Qué hablan, Claudia? está está atrás de bambalinas la Claudia, que todavía sí, está aquí con nosotros. Pero todavía le pasamos los recados. Oye, la niña de oro, está bueno, ¿verdad? La niña de oro. Ándale, pues, me casa nueva. Bueno, vamos a ir una pausa, señoras y señores. Mi brother mándale besos y abrazos a tus admiradores y admiradoras. No, pues, saludos a todos. Gracias por estar al pendiente de, de, de mi carrera. Y bueno, gracias a ustedes por la invitación. Les reitero. Es, es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues vamos a una pausa. Y sí, tranquilos, admiradores, ya viene. Ya viene querida? Paola Hernández, ya la eh, pues aquí Me ya rompe está rom... corazones Sí, eleva ratings y todo. Aquí del equipo de cuervos Ya regresamos aquí en Deporte y Media. <laughs> Lona, Lucha Política. Entrevistas Javier Sandoval en airemedia.mx de Deportimedia Deporti 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 Entrevistas Política. Lona Javier Sandoval Deportimedia Deporti Lunes 7:30 de la noche Síguenos en airemedia.mx Deporte y media, night y media, son casi las 8 de la noche con o 20 horas con 30 minutos, un pasadito, ¿no? Pero la verdad están con nosotros cuervos, cuervos, ra, ra, ra. Sí, subcampeones. ¿Y quién creen? No se ha perdido en el avión. Está Kevin también, Kevin. ¿Dónde claro, te perdí, Kevin. Kevin? ¿Qué pasó, Sony? Ya viste a Kevin, sí está aquí, pero es de cabello negro, ¿no? Es güerito. Hombre. Así es, no es el de oh, mi angelito perdido en Nueva York, ¿o? Se perdió. No, yo, yo qué dije. Kevin. ¿Se perdió en el avión? ¿Kevin? ¿La de mi pobre angelito? Ah, por eso. Ah, sí. <laughs> ¿Esa? ¿Eh? No, estoy viejito, pero todavía me acuerdo. Pero, ¿Qué onda, Sony? Mira, nada más. Oye, ¿te hablan? Sí, no, más bien le hablan aquí a Paola Hernández, ella jugadora del equipo Cuervos. Mi querida Pau, bienvenida y pues mucho gusto. Ya nos levantaste el rating el día de hoy. ¿eh? Ven más seguido? Ay, manita. No, qué barro. ¿Qué onda? Hola, mucho gusto. Hola. No, la verdad hasta acá. ¿Qué pasó? Platícanos algo, Paola. Oye, Pa, platícanos acerca de cómo decidiste jugar fútbol americano equipado. Bueno... O sea, la verdad es que mi hermano jugaba en corredor de fan en fantasmas. Uh -huh. Mi mejor amigo es Coreback del equipo de Borregos y la verdad es que a mí siempre me ha interesado muchísimo el deporte, pero pues la verdad es que aquí lo ven como un deporte solo para niños o bueno, eso era a mi parecer. Y una vez estaba platicando con mi mamá, yo hacía danza aérea y le dije, "Mi coach se fue" y entonces yo le dije a mi mamá como, "Yo no quiero seguir sin mi coach." Y le dije que quería intentar algo nuevo, algo que pudiera ser en equipo, algo que pudiera estar con personas nuevas, que pudiera conocer y probar nuevas experiencias. Y entonces, una amiga que trabajaba con mi mamá eh, le comentó de fútbol americano. Y yo le había comentado ya a mi mamá que quería intentarlo. Y pues, mi mamá ya me dijo. Ahora estoy muy feliz, la ¿no? verdad. <laughs> ¿No tuviste como algún obstáculo al decir quiero fútbol americano y que te dijeran, ay, ¿cómo crees los golpes? Sí, eh, claro, tuve, o sea, como caídas en el proceso, tuve una conmoción por un golpe y de hecho como que mis papás ya no estaban tan de acuerdo y yo estaba como, pues muy triste, la verdad, pero al final como que las logré convencer pero sí todavía están como muy precavidos con el tema porque no les gusta que me lastimen. Y platícanos un poquito de tu posición. Bueno juego en defensiva y la principal posición en la que juego es guard medio o nose. Bueno, Para los que no entendemos. ¿qué eh, es eso. Estoy en la línea defensiva. Uh -huh. Estoy en el centro, uh -huh. enfrente de la centro del otro equipo que lanza el balón y mi deber es literalmente llegar a, al coreback y tirarlo y hacer que no dé un pase o taclear al corredor. Me has dejado azotazos en la línea de golpeo, lo voy de terminología y todo este todo el equipo. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Javier. Qué bueno gusto. que estamos a la medida, ¿verdad? Sí, 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 no, porque... sí, porque nos dejan estos chamacos de hoy en día, estos milenios. <laughs> tremendo. Felicidades, subcampeones, ¿no? Gracias, Javier. Gracias, Dani, gracias por el espacio. Pues sí, fíjate que la categoría femenil con grandes logros, subcampeones en un partido muy emocionante, la verdad es que solamente a un punto del triunfo, y sin embargo yo como les dije a, a las jugadoras y Paola Presente, porque es nuestra novata del año, mm. la verdad es que una, una excelente jugadora, una guerrera y una lindísima persona, pero como le dije a, a todas las jugadoras son campeonas por el solo hecho de estar en el emparrillado los ocho de practicar un deporte. Claro. Y de, además es un deporte de contacto y de alto rendimiento, ¿no? Sí, 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 Oye, este. ¿No has perdido acá a Kevin? Kevin, Kevin es nuestro jugador más valioso. A ver, de... préstame tu micro, este rompe ratings. De la categoría eh, preinfantil y de Tocho Bandera, jugador más valioso MVP. ¿Te vas a ir a Nueva York o en York? No. ¿Te vas a perder? No. No. ¿Eres el mejor? Sí. Ah, ¿verdad? Oye, ¿por qué fútbol americano y no lucha libre? Digo, ¿por qué no futbolista? Ah, pues porque yo quería aprender a, o sea, me interesé en el fútbol americano y yo dije, no, mejor el fútbol, no, porque pues, ahí se hacen algo nenitas. Y entonces, pues, ¿se hacen qué? Que? ¿Hay que hacer qué? Es ¿Algo que de se qué? Se tira. A ver, hay más fuerte hacer... noche, yo Sonic y el público. Hay que hacer... hay que aprender algo mejor. Entonces, pues decidí mejor jugar fútbol americano. Venga. ¿Cómo se saludan los de fútbol americano? Mm, pues a veces. Así se dan. Ah, veces. Yo pensé que me ibas a dar un beso, mano. No. ¿Qué pasó? Casi me iba a dar el tope del borrego. Oye, Kevin, ¿y qué, y qué número tres? A ver. El cinco. ¿Y el cinco qué significa para ti? Mm, Acércate valioso. tu micro, brother. Muy valioso. Porque, a ver, plátícame eso. Muy valioso. ¿Por qué? Porque yo era el 85, pero iba a ser coreback, entonces ya no podía elegir ese número. Y este depende de dos números. ¿Sí? Este es muy valioso para mí, al igual el 85. ¿Te han dicho tus entrenadores, te ha dicho tu familia, que eres un niño muy bonito? Sí. Tiene unos ojos, no, en serio, ¿eh? Tiene unos ojos este niño tremendo. ¿Tienes esa mirada de ojo de tigre, mi querido campeón tornando, mi querido Ivette, que ya en un momento se estará? ¿Quieres ser, este, no boxeador, verdad? ¿Pero quieres ser así un buen coreback o no? Sí. ¿Quién es tu ídolo de fútbol americano profesional? Mm, Antonio Brown. Es un jugador de los Steelers. Sí, alguien... Ah, Steelers. No, yo soy, yo soy vaquero. <laughs> sí, se ve, ¿no? Sí. Sí, bueno. Es muy <laughs> contigo, porque si no, aquí me está bombardeando en el fútbol americano. Bueno, Presta el micro ahí a tu comadre. Pau, platícanos, ¿cuáles son tus metas o tus expectativas dentro del fútbol americano? ¿Hasta dónde quieres llegar? Pues hay selecciones nacionales, ¿Sí? incluso no recuerdo si fue el año pasado o el antepasado que la selección nacional de fútbol americano ganó la medalla de bronce también en este campeonato mundial. ¿Tú hasta dónde quieres llegar? Tuve la oportunidad de ir a la U18 este uh -huh. año, pero por cuestiones personales no pude asistir. Entonces, o sea, como que mi mayor meta en la siguiente temporada es poder ir, poder como asistir a ese como abierto, que la verdad es que me interesó muchísimo. Y tres de mis jugadoras, bueno, de las jugadoras de mi equipo, jugaron súper bien y yo estaba como súper orgullosa de ellas. Y también fui a hacer como unos tryouts para la profesional, uh -huh y en diciembre vamos a volver a ir. En sí, como que mi meta es seguir con mi equipo, seguir dando como lo mejor de mí, seguir intentando nuevas cosas, seguir haciendo todo en el partido, o sea, dar todo en el campo y seguir con mis coaches, que los, o sea, los agradezco muchísimo por todo. Oye, estás grandote, pero en realidad estás chiquita de edad. Tienes 14 años, tienes mucho camino todavía que recorrer. Platícanos también un poco de tu vida afuera del fútbol americano. ¿Qué estudias? ¿Qué haces? Eh, bueno, voy a entrar a la secundaria, eh, voy a entrar a la prepa tech. Uh -huh. eh, bueno, la verdad es que oh, yeah. yo siempre hacía como deportes súper individualistas, como que siempre fui como muy cerrada, siempre hacía como mis cosas como yo las quería, y luego como que con el americano pues fue como todo un cambio radical, porque evidentemente el equipo está... Cuando lo necesitas, están para ti, o sea, quieras o no, siempre van a estar para ti, siempre te van a apoyar en todo. Y la verdad es que, bueno, yo soy alguien sociable. Uh -huh. sí, sí, sí. ya nos dimos cuenta. <laughs> no, te no, no, qué bárbara. Me estás dejando. Oye, este, bueno, ya hiciste una pausa, ya te interrumpimos. A ver, de una vez, este, mi querido productor, director y mi brother, amplía la imagen porque, mejor ella que saluda a todos los admiradores. ¿Quién es el goloso? Yo. A ver, préstame. Empiezo con él. Goloso. ¿Por qué goloso? Porque soy bueno. A ver, ¿qué tiene que ver goloso con bueno? No sé. A ver, ¿quién dice goloso? A ver, dice por ahí. Dice Rodo Pérez. La cara de molestia de Pau cuando Kevin dijo nenitas. Ah, no dijo nenitas. No, pero del fútbol, no del. No andes de goloso, tú. A ver, mi querida, este. Bueno, vamos a ver Kevin. Primero leo los de Kevin rápido. Eh, dice Eric Novelo y también hay. Oye, un ya salió lead. una admiradora. Eric! ¿Qué, ¿Es tu novio? No, no es mi amigo. Ah, bueno, a ver. Espérame, goloso, tantito, porque <laughs> adelante tú, este, mi querida Paola. No, adelante, rompe rating me. la las torres. <laughs> eh, bueno, los quiero. Bueno, un saludo a todo nuevo Argos del Valle. Los amo mucho, el grupo. A todo el equipo, a todos mis familiares que están viendo todo esto. Eh, a mi hermano, Diego. A ver, a ver, a ver, espérate ahí. Oye, que Diego desde hace rato que ya nos estaba a presionando. Ver, ¿Quién es que de la torre? A ver, mamá de Paola, venga a ver eso. Bueno, no, no, mejor no. No, señora, no, no. A ver. Es un amigo. Ah, ahí sí. Sony ¿los amigos se dicen eso? No. Señora, Bueno, lástima, los amigos señora. modernos, yo creo, no, no Qué sé. modesta. Eso, Pau. Y luego dice por ahí, este, Alex Iroga. ¡Ay! Ay, qué, Alex. Ana Mureta, no. ese Pau, felicidades. ¿Sabes qué? Te vamos a contratar. Mira, Tadeo Vega, oye. Habla? Sí, bueno, otro saludo también, Tadeo Vega, un gran atleta, Claudia Galindo para presidenta por seis. ¿Tade Tadeo Vega es el que me imagino. Sí. Fíjate, no, hombre. Este, Entonces sí, ¿vas a venir todos los lunes a partir del otro año o qué? Paola. Paola, 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 deja de coquetear al aire. Sí, vas a venir a romper el recte con nosotros o no? Obviamente, cada vez que me requieran voy a estar aquí presente. Lucía, fíjate, sí, tenemos 200, <laughs> casi 50, 250 comentarios el día de hoy. Venga, gracias. Excelente. ¿Cuántos? 303 comentarios el día de hoy. ¿Y todo por Paola? Por todos los invitados. Todos los invitados. La roca, ¿eh? No, lo que son allá las Paolas. Entre Paolas se juntan y Un tornado. saludo a mi tía Marisela que está ahorita en Monterrey. Saludos a Monterrey. Mucho, no, yo, ah, yo dejé por allá un amor. Digo, no es cierto. Dejé una amiga en Monterrey. Okay. Oigan, este... Miguel, pues creo que en lugar de platicar contigo mejor ya... Sí, excelente, ¿sabes? ¿no? Porque Paola, además, como te decía, es una excelente persona. Tiene muchos amigos. Es muy sociable. Pero de verdad es una guerrera. Bueno, y también un saludo a Ariadna a Cassandra y a Fernanda, porque ellas fueron de las chicas que también, además de Paola, fueron seleccionadas para ir a jugar a la U-18. Eh, este fin de semana también quedaron subcampeonas, igual por un punto okay. de diferencia. Oh. Pero eh, bueno, pues eso habla del, del buen nivel que desarrollan y del compromiso que como jugadoras tienen. Kevin, de igual manera, en la categoría preinfantil, junto con sus compañeros, lograron llegar a semifinales con una de las categorías de, de, de mayor logro en esa. Temporada de 2018, y pues definitivamente parte de los logros que ha tenido Cuervos en este segundo aniversario. Nos vamos terminando el año orgullosos de, de, del equipo de toda la Órale. familia Cuervos. A ver, este. Hey, aquí estamos, ¿eh? Sí, sí. Kevin. A ver, competencia, a ver quién. Rápido, tenemos pocos minutos. Invita a tus amigos rápido que se comuniquen. O, no, bueno, que haya a las redes. No los tengo No te dejes, ¿eh? No los tengo en redes. <laughs> ¿Cómo? ¿Te pareces a mí? No, oigan, amigos, pues apóyenme, ¿no? No nada más Paola. A pues ver. Apoyenme, ¿no? mis amigos. No, no, apoyan a ti. A ver. Llame ya. Pero con fuerza, como si estuviera a ver, lanzando apoyenme. un balón. Apóyenme, o sea, que yo soy solito, o ¿qué? ¡Eso, mis señores! A ver otra vez. ¿Pero que se oiga así? A ver, apóyenme. No, no soy solito. Tengo amigos también. No solo apoyen a ella sino también a mí. <laughs> que la verdad que qué programa, eh. Lo Oye, eh, eh. <laughs> Adelante, Sonny! Javier, pues quiero que tanto Kevin como Paola inviten a todos los chicos interesados sí. a jugar fútbol americano. Donde están entrenando, los horarios. No, sí. Y por qué les recomiendan jugar fútbol americano. A ver, primero tú. Con vos, ya sabes. De coreback para que aprendan a hacer nuevas metas ¿Mm? y aprendan a ya no tener miedo. Qué por, bueno. Porque mi mamá me inscribió para no tener miedo, por ejemplo, en, cuando yo iba en segundo de primaria a mí me molestaban un buen. ¿Eh, ¿Te hacían bullying? Bullying inaceptable. Mira nada más, oye, hey, ¿te hacían bullying? <laughs> no, ¿Ah? no creo. No, cuidado con la altura, <laughs> dos metros. ¿Y quién, ¿Quiénes eran los que te hacían bullying? llamado Santiago y uno también Fernando. Santiago y Fernando los voy a llevar con los minis luchadores a ver si con ellos le hacen bullying para que se les quite a mi amigo Kevin. Mm -hmm. Kevin, ¿te vas conmigo de vacaciones? Voy a ir a Nueva York. Órale. ¿Pero y si te pierdes? Ah, pues. ¿Y si te encuentras a los cuatro sesos de la película? Ah, pues les voy a decir que me lleven a México. A ver, a ver, Kevin, te voy a llevar a Nueva York. Pero por si me pierdo. Ah, si te pierdes. Bueno, vamos con Paula. Gracias, Kevin. Paola, adelante eh, con la invitación para que este, te sigan en redes, te sigan en el fútbol y los demás. Y se inscriban también al equipo de cuervos. Así es. Este, bueno, yo quiero invitar como a todos los que quieren como meterse a femenil y también a juvenil. Eh, somos un equipo muy bueno, unido, y la verdad es que. El americano te deja muchísimos valores, muchísimas amistades, muchísimas experiencias, fortalezas. Yo, la verdad, es que no puedo describir cuánto ha cambiado mi vida para bien desde que me metí a americano. Eh, las chicas de mi equipo son las personas más lindas que he conocido y mis amigos siempre fueron súper apoyadores en todo esto y me apoyaron en todo, igual en mi familia. Entonces, Oye, ¿todos eh? tus compañeros son altas igual que tú? No, eso, eso es un problema muy grande en mi generación. Eh, yo soy como una jirafa y entonces, y entonces como que todos mis amigos son muy chiquitos, entonces yo me veo muy alta. entonces En el momento que llegó, Sony y yo la vimos así. <laughs> Digo, yo no soy tan alta. ¿Cuánto mides? 1.76. No, qué bárbaro, qué bueno. Pues miren, este, yo les doy las gracias a nombre de, de ID Media, de DeportiMedia. Sabemos de antemano que les falta mucho. Pero les voy a dar un consejo, Paola y Kevin. Respeten a sus papás. Aléjense de las malas compañías. En serio. Y sobre todo, dediquen el triunfo a alguien que realmente amen. No se lo dediquen a alguien que nada más está por interés. ¿Eh, Kevin, piensa eso. Tienen un gran presidente, un gran coach. A ver, hija, ven 82, porque tres playera, ahí para despedir. Rápido, eh, porque allí al ladito. Acá, si si quieres, quieres más para acá. Ahí, ahí, ahí. Ya, ya me que pongo aquí atrás. Ya está, ahí está. Claro, gracias Sony. Este, ¿cómo te llamas? Mariana. Juegas? Sí. Mira, se puso roja tú. Pregúntale <laughs> algo mejor, porque conmigo pues... todos se ponen rojas. Oye, Mariana, tú compartes el emparrillado con Paola. Sí. Y bueno, ya eh, vimos la altura. Platícanos un poquito cómo es la convivencia de su equipo. ¿Cómo ha sido esa unión del equipo? Bueno, pues sí, ha ido bien, pero como que nos falta mejorar el respeto porque no hay muy, bueno, mucho respeto para las mujeres en el equipo porque... Ya te están hablando, Kevin. Oye, sí, yo... No no ¿Quién, a ver, ¿quién te falta el respeto, mija? Ay, ah, uno de los compañeros. ¿Quiénes son? Les mando mini luchadores. Ah, no, no digas, dice tu papá que no. Que mejor no, bueno, de todos modos, los que molesten a las mujeres, es en serio, se la van a ver conmigo. Bueno, conmigo no, con los luchadores. Y pues sí, a mis amigas y a mí no nos gustó, pero el coach que nos defendía se los puso como camote. Que bueno, este, hablando en serio, Sonic, creo que el valor a las mujeres, no sean así, chavos. Sí los respeto, pero también no se vale que sean indisciplinados, no se vale humillar a la mujer. ¿Quién es su mamá? Es una mujer, ¿verdad? Entonces, reflejos, en... les gustaría a ustedes chamacos que molestarían a su mamá o a sus hermanos, ¿verdad que no? Sonic. Así es, pues, sobre todo el deporte que siempre genera valores, que genera hábitos, creo que el respeto es uno muy importante y hay que promoverlo todos los días. El derecho ajeno es la paz, así que Miguel Gracias, brother. No, gracias a ustedes, gracias Javier, gracias a Sony. En los partidos. A ver, préstame el micrófono. <laughs> ah, bueno, pero ah, en los ¿Sí, partidos sí? es diferente. Sí, pero es tu hermana. Sí. Ah, ¿para cual, Muy bien. A ver, ¿qué, a ver, Sony quiere escuchar lo que mencionaste. A ver, para despedirnos. Que yo era demonio en los partidos. ¿Por qué eres demonio? Porque cuando anotaban, yo los empujaba antes de que anotaran y ahí me peleaba con el árbitro que, ay, ¿por qué, por qué dice que touchdown si lo saqué antes? ¿Y luego? Y luego en una le dieron un golpazo a mi compañero y le dije, ¿qué? Ah, fue casco a casco, entonces es castigo y... A ver, pásenme el casco rápido, por favor. Yo no sé por qué no me lo pasó, señora, ya ve cómo es. Ay, ah, es su mamá de Paola, perdónenme, señora. Están igual, igual de la altura. Este casco, a ver, rápido, mano. Y luego, ¿qué hiciste? A ver. Y luego le dije, a ver, eso fue casco a casco y luego el árbitro me dijo, cállate, así no te voy a expulsar y ya me callé, dejé de ser demonio. ¿En serio? A ver, ponte este casco. ¿Es el tuyo o de quién el es? Es que el mío. Ah, perdóname. Toma. Bueno, señoras y señores, una agradable plática, ¿no? Y hasta el asiento se quitaron. No, no importa. Este espacio es para todos ustedes. Y bueno, agradecemos a la familia Cuervos por haber estado dentro de este programa. Así es. Siempre son bienvenidos y bueno... Eh, la invitación para toda la gente que nos, estés, nos está viendo que se una a la familia Cuervos. Escuchando también, ¿no? Sí, se preocupen. escuchando. Sonia, le hago el promo. Escúchenla todos los días de 2 a 3 de la tarde. Escúchenla ¿eh? este, en Uniradio, 99.7, en A Todo Galope. Y también, si quieren, ¿te gustaría ir a Pimpon Papas? ¿No? <laughs> bueno, te iba a conseguir ahí para que es un programa hicieras ganas. un programa. Sí, dile, ¿me invitas? Al micrófono, hermano. Dile, ¿me invitas, Sonia? Claro que sí. Bueno, ya nos vamos. Ah, no, ¿verdad? Ah, ¿qué dijeron? No, vamos a una pausa. Vamos a cerrar el programa con una gran campeona, una mujer que la conozco desde pequeña. Ella no ha perdido la humildad. Ella es ve La Roca Zamora. Ya volvemos. iMedia.mx Deportimedia Entrevistas Polémica London. Javier Sandoval Deportimedia Lunes 7.30 de la noche Síguenos en iMedia.mx Sony. Ay, perdón, ya estaba acabando ¿Sí? para la foto. <laughs> Ay, madre purísima, con las fotos. Adelante. Es que me emocioné porque tenemos una invitada muy especial, nada más ni nada menos que Ivet La Roca Zamora. ¡Aplausos! <laughs> ¿Qué onda, mi ahijada, sobrina, no. mi niña? Qué gusto. ¿Cinco años, siete años sin vernos? Cinco años más o menos, cinco años y un gusto poder estar aquí con ustedes, con todos los campeones que tuve el honor de, de poder eh, conocerlos y bueno, un honor estar aquí. Oye, Bet, yo cada que te escucho hablar, que puedo verte en alguna entrevista, en alguna plática, hace poquito te viene una, en una plática, siempre reconozco esa humildad y ese carisma que tienes, pero sobre todo esas ganas de querer sobresalir y de siempre ir más adelante. No, muchísimas gracias. Creo que algo que, que he aprendido en estos pocos años de vida que, que, que Dios me ha dado la oportunidad de tener es que tienes que atreverte a hacer algo diferente para hacer la diferencia y para poder, eh, poder soñar. La gente te va a decir que estás loca por querer algo, ¿no? Pero mejor sé de esos locos que se atreve a soñar y poder hacer las cosas. Y bueno, platícanos, ¿tú cómo te atreviste a llegar al boxeo? Bueno, yo comencé a los. 15 años, uh -huh. eh, estuve. Mi, mi primer entrenador fue mi tío, Cruz Zamora. Claro, eh, un saludo al tío. Un saludo a, a mi tío. <coughs> y bueno, fueron eh, me costó trabajo poder uh, convencerlo de que me pudiera entrenar, eh, pero bueno, a Dios gracias, eh, aceptó, vio que tenía el entusiasmo, que tenía el compromiso, eh, cuándo iba a correr y todo. Entonces optó por, decidió, dijo: Bueno, te voy a entrenar. A mis papás también les costó un poco de trabajo poder eh, aceptar que estuviera en el boxeo. Claro. Y también vieron que estaba eh, dando buenos entrenamientos. Mis primeras tres peleas como boxeador amateur fueron ganadas. Entonces decidieron apoyarme al 100%. Oye, fíjate que hace mucho frío. Ponte la chamarra. No, es no, en serio. Estoy bien. No. no, es que mira. Mira, tú ponte la chamarra. Ay, ah, no. Es que sí, está es que, que mostrando todo No, ¿cómo ya crees? Ya eras la mujer invisible Hago magia Sí, sí o sea, que, ah, exactamente no, no, sí, pero es, exacto ah, Es magia. que es horario de niños no Ay, nada Así Ah, ¿verdad? ¿verdad, amigos? Que se ve más guapa ¿Verdad, mija? La Roquita sí. Junior, mira, ya está la Roquita este, Nada más. Eh, ese es mi buen eh. compromiso, tu micrófono. Y ahí está, señoras sí, y señores, mi querida Sony. No, Esta mujer se está... A ver, ¿qué pasó? ¿Estamos bien? Está bien, en vivo, a lo que yo me refiero, siempre nos sucede lo mismo, sí. ¿no? Sí, es lo mismo con los, con los Bueno, ustedes dos de veras riéndose de, de todo, ¿eh? Pues Otros, es que a, a, las a, soles a, la... Muy bien. Bueno, nos platicabas de, de cómo llegaste al boxeo, tu tío pues finalmente acepta entrenarte y después ¿cómo das ese salto? Pues mira, también cómo decido entrar en el boxeo, porque me gusta el boxeo, no lo sé. Bueno, ya decidí, estamos en, como boxeadores amateur, fueron tres años, fueron 36 peleas ganadas, eh, dos perdidas, campeona, eh, eh, campeona en el torneo de Guantes de Oro. Era el único torneo que estaba porque el boxeo femenino no estaba incluido en la Olimpiada Nacional. Entonces, en, en dentro de la universidad estaba solo como exhibición. Uh -huh. Estuve, participé en tres ediciones seguidas y, bueno, obtuvimos ahí eh, primeros lugares, había pocas boxeadoras. Pero bueno, fueron tres años como, como amateur. Eh, de allí hicimos un plan de lo que íbamos a hacer dentro del boxeo. Y la meta era poder debutar a los 18 años y como fuera surgiendo, surgiendo la carrera. Escribí en una hoja también eh, qué queríamos hacer, en qué, cuántas eh, a la edad en la que quería debutar, eh, los campeonatos que queríamos obtener. La meta era tener tres títulos en diferente división. Pues a Dios gracias. Eh, se cumplieron, tuvimos el campeonato, primero el campeonato nacional, empezó Mini Mosca, posteriormente el campeonato Paja de la Asociación Mundial de Boxeo, después el campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo, empezó Mini Mosca y el actual el Mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Eso también, eh, cuando yo decidí, bueno, cuando yo escribí todo lo que quería, el proyecto, el sueño que queríamos, eh, se los entregué a Dios y le dije, bueno Dios, eh, te entrego mis sueños. Y bueno, ya todo el esfuerzo que, que se fue dando, ¿no? Con mi tío estuve trabajando más de ocho años. Después estuvimos con Carlos Duarte. Posteriormente trabajamos también con, con Simón Reyes. Ah, estuvimos Simón. Un año. Sí, sí. Que por cierto ayer tuvo un evento en la universidad. Sí, sí. así es. Que le mandamos un saludo al buen eh, entrenador Simón buen, Reyes. Al sí. buen Simón. Y, y nuevamente, ahorita regreso nuevamente con Carlos Duarte. Ya llevamos eh, ya dos años entrenando con él. Y bueno, contenta ahí con todos los también los compañeros del Gimnasio de, Deportivo Agustín Millán. Fíjate, este Sonic, amables eh, amigos y aficionados a este deporte de contacto, oreja de coliflor, que yo tengo la satisfacción de conocer desde muy pequeña a La Roca, conocer a toda su familia. Nunca se me va a olvidar una anécdota, Sonic, una anécdota en la cual eh, ha sufrido ella, eh, ha sufrido, ha llorado. Su papá, a quien le mando, tío, siempre un saludo, recupérate, tío, por favor, a mi comadre. Cuídeme mucho a mi tío, leas el papá de ella, estaba un poquito delicado de salud. Por favor, tío, te necesito, escucha bien, tío, te necesito a mi lado, Sony te necesita a tu lado, ella te necesita a tu lado, porque juntos, juntos han sí, triunfado, tío. Así que, por favor, échale ganas, mándale un abrazo, sí. yo estaré próximamente en tu casa, tío. Sí, un saludo, un abrazo a, a mi papá, a Baltasar y desde luego el pilar fundamental de, de dónde está ve de dónde están las rocas, sin duda han sido mis padres Baltasar y Valentina que me han demostrado esa fuerza, que me han demostrado también el espíritu de ser unos guerreros y sé que mi papá tiene ese ese carácter y esa fortaleza para salir de, del estado de salud en el que se encuentra y pues obviamente también a cada una de mis hermanas, ¿no? Que siempre hemos estado que hemos estado allí todos unidos. Sí, es una unión muy fuerte y la ventaja de conocer desde hace mucho tiempo a la familia. La familia de la roca, a todos allá. En San... Siempre se me olvida. ¿San San este, ¿Cómo se pronuncia? Huichachitlán. Well, äh, Así dejamos. Muy bien, <laughs> pues la mejor de las vibras a, a tu papá. Y bueno, platícanos cuál es tu filosofía, Iván. Bueno, mira, creo que eh, en la vida tienes un objetivo. Cuando yo conozco de Dios, supe que tenía un propósito en la vida porque solamente vivía por, por vivir, ¿no? Uh -huh. O tenía sueños por... Por querer alcanzarlos o no tener unos sueños bien definidos. Cuando conozco a Dios, sé que Dios tuvo un motivo por el cual te puso en esta tierra, por el cual también te ponen eh, las aptitudes, la capacidad que tienes de, eh, tú de, de hacer las cosas, los, los talentos. Y solo depende de cada uno de poder aprovecharlos, poder tomarlos. Mi hermana Carolina, que era mi hermana mayor, ella falleció hace ya un par de años. Ella me decía, Dios te da las bendiciones, solo toma, tómalo, solo atrévete a tomarlas y hacerlas, a trabajar por ellas. Yo, hasta el día de hoy, eh, llevo más de 10 años como boxeadora eh, en este mundo eh, y he aprendido que lo fundamental para poder lograr lo que quieres es defender ese sueño. Dios puso un sueño en tu corazón y tienes que defenderlo y tienes que aferrarte. Obviamente van a haber momentos en los que estás entrenando y no vas a poder estar con tu familia o incluso... Eh, Personas que, que, que dicen ser tus amigos y dicen no tienes tiempo, eh, pero al final te das cuenta de que tus amigos, eh, también le mando un saludo a mi novio, a Josué, que, que ha estado ahí, ha estado ahí conmigo en momentos eh, felices, en momentos tristes, y te das cuenta que eh, tienes la, la capacidad de hacerlo. Y para mí es luchar, es sentir ese sueño, apasionarte con ese sueño y defenderlo. La clave de todo creo que va a ser defender ese sueño. Bueno, eso Hay bien. una anécdota. A ver si te acuerdas. En los martes a las 8 de la noche en Asir, un programa teníamos, El Campanazo. ¿Te acuerdas cuando nos enlazamos con el señor que en paz descanse, nuestro Gracias. gran amigo don José Sulaimán? ¿Qué palabras, a ver si te acuerdas y si no yo te digo, qué palabras te decía don José Sulaimán? Desde el cielo nos está bien. Eh, bueno, espero que, que me recuerdes algo que sí era que defendía el, el boxeo femenino. A él no le gustaba tanto que las mujeres estuviéramos en Ahí el está. boxeo, pero decía: Yo las apoyo porque sé que eh, algunas son madres, eh, esposas, y que tienen esa determinación de subir al ring. Él siempre veló por eh, una, un mejor sueldo, por cuidar a, a las mujeres dentro del boxeo. Y bueno, ahora con su hijo, con, con el licenciado Mauricio, Mauricio, que está. Al frente de, del Consejo Mundial de Boxeo, pues igual, ya con esto llevan tres convenciones eh, anuales. El primer organismo que hace convenciones femeniles, porque no se, no se tomaba en cuenta. Con lo, lo de equidad de género se cambió, de hecho, el, el diseño del cinturón, porque era en, era en forma de una flor, era más pequeño, y ahora ya se hizo el modelo de, del, del varón. Con la única diferencia es que el de las mujeres tiene la silueta de color rosa. Pero sí, algo que, que le decía, no me gusta verlas. En un ring, pero las admiro y voy a, voy a tener, eh, siempre van a contar con, con mi apoyo. Y contaron con él. Oye, estamos viendo la, precisamente sí. está aquí don José Sulaimán, está... Laila Lee. Laila Lee, ¿verdad? Laila Lee. Mira nada más de, quién. Hija la de, hija de... de Mohamed Ali. Mohamed Ali. Por acá tenemos a... Melissa McMorrow, con ella ganamos este, este campeonato. Ahí ya lo ganaste. Sí. A ver su nombre <laughs> nuevamente. Melissa McMorrow de Estados Unidos. Melissa McMorrow. Morro, a ver, morro, ¿eh? inglés ahí va. Oye, y de este lado, de a ver quién está. Está, está, ah, está red! Ahí está Ivet. Oye, dime una cosa, este, has sido cantidad de entrevistas, has hecho programas, has estado conduciendo programas, que tiene maneja muy bien este, las cámaras, eh, maneja bien el micrófono y todo, mi querida Sonic. Y bueno, hubo un tiempo en que no peleabas, ¿te acuerdas? Cuando sí. estábamos trabajando aquí con nosotros. No ha trabajado, eh, divirtiéndonos en el campanazo. Pero la verdad, este fue uno de los programas que. que ah, estuviste compartiendo micrófonos con el campeón, con el Bustos. Con, con Isaac Bustos, exactamente. ¿Sí? Estuvieron haciendo ahí mancuernan, Nos traía luchador, eh, sí. luchadores. luchadores, Es sí, como tú que se volvía, pero bueno. Sí. Este, y la verdad, muchas entrevistas. Pero hay entrevistas en las cuales. O pláticas, tú sabes que el estilo de Sonic y uh -huh. tu servidor no es de entrevistas, es de plática. Sí. Al público le gusta esto y gracias, de veras sinceras. Hay gente que te apoya y no hay gente que, te, que realmente no te apoya o está ahí al lado por interés. Pero eh, hay situaciones en las cuales has atravesado donde has llorado y has triunfado. ¿Has invertido bien tu dinero? Nunca te lo había preguntado. te la aventé? Bueno, el boxeo femenil no es. Eh, no es bien pagado. No es bien pagado. En... Pero bueno, se está siguiendo con todas las demás compañeras eh, en el boxeo, pues que estamos en la lucha de, de poder conseguir mejores bolsas. Sin embargo, bueno, con agradezco también a mis patrocinadores, ¿Sí? a, a Navoy, a Rintelmex, a la Secretaría de Marina, a Gobierno del Estado de México, a, a la universidad, que sin duda alguna eh, no tienes un, un sueldo... Eh, Base fijo, fijo eh, por parte de los promotores y gracias a, a su patrocinio pues es que también nosotros completamos para poder llevar a cabo una buena preparación y, y poder mantener ahí algunos gastos. Eh, mis papás de hecho ellos me han eh, enseñado a poder invertir bien el dinero que, que se ha ganado durante ese tiempo que prácticamente pues fue que a partir de que ganamos el, un campeonato del mundo que es donde los sueldos ya ya son ya son mejores. Escucha bien, ¿eh? Me la van a partir. ¿Has pensado en el retiro? Sí. De hecho, cuando yo comienzo mi carrera boxística, cuando escribo precisamente esa hoja en donde qué quería dentro del boxeo, yo puse la edad en la que me iba a retirar, el número de peleas en que me iba a retirar y le, el número de peleas. Y la edad era hace, hace dos años. Hace dos años en donde yo dije, bueno, ya. Yo entrenaba, decía, faltan tres peleas, faltan cinco peleas. Me ¿Eh? faltaban dos peleas para retirarme. Y me ponía triste, me, entriste me entristecía eso y no disfrutaba quizás tanto los entrenamientos. ¿Y qué pasa? Pasa que en la penúltima pelea que estaba por retirarme, peleó con, con Esmeralda Moreno, que le mando un saludo Uf, también. Un abrazo. Y en esa, en esa pelea pierdo el campeonato. Mini Mosca, lo perdimos de hecho aquí en Metepec. Fue eh, cuando, cuando estaba yo todavía en el campanazo que te fui a ver, ¿verdad? Con Esmeralda. No, ¿Fue ¿Ese fue, día fue? No, fue, ¿con fue, fue, ¿quién fue? fue eh, no, es que ¿sabes? peleamos una vez, pero peleamos dos veces. Ah, fue ya. en Metepec, fue dos veces que, que peleamos. Y en la última, pues, me gana el campeonato y me, me, obviamente me entristeció y dije, yo no puedo retirarme si, así, o sea, sin el campeonato en mis manos. Claro. Y no puedo, ¿no? Entonces, la lección que me dio Dios también fue, tú no puedes poner punto final a tu carrera boxística. Y de ahí, yo puedo decir que surgió una nueva, una nueva ibet porque ya no tengo ni punto final mi carrera boxística, eh, obtuvimos el, el campeonato Mosca... Y de allí, bueno, sí, ya surgieron más sueños porque queremos ir por el título Super Mosca, queremos unificar el título Mosca. Y pues son sueños que eh, mi cuerpo, yo con los médicos que, que estamos, el doctor Antonio y el doctor Becerril, me dicen, bueno, la edad en la que puedo ser competitiva, que es a los 35 años de edad. Pero bueno, obviamente esto ya se va a ir viendo conforme a las peleas, los entrenamientos y cómo vaya yo sintiendo. ¿Por qué no has perdido la humildad? Uh, por mis papás. Mis papás y mis hermanas que siempre me recuerdan EN la casa. Tú aquí no eres la campeona y te pones a ayudarnos en todos los quehaceres. Te tocan los trastes. Sí. Ah, ¿Y cocinas rico, verdad? Eh, me sale bien el café. <laughs> ¿Quién quiere un café? No, quizás bien, quizás bien. La verdad que yo te conozco. Oye, eh, hay muchas niñas que están en gimnasios. Hay muchas sí. niñas que les recomendamos que vayan a un verdadero gimnasio les va a decir a cuál o cuáles y con verdaderos entrenadores ahí está el simoncillo que nos trajo la otra vez a Julieta Moreno también no y, y bueno y tú conoces a muchos consejos a, los, a las niñas en especial a los niños también man ¿no? bueno a los niños que, que respeten a las compañeras dentro de un gimnasio en específico de, de boxeo que las respeten yo he visto mucho respeto estoy en el deportivo augustiniano con con Carlos con Carlos Duarte y Veo que el compañerismo que hay es es, es, es fuerte, se, se siente esa, eh, esa química esa química entre todos, el respeto. Me da mucho gusto ver a niñas de 7, 8 años entrenando y que tienen veo el que tienen contigo, ¿no? aptitudes. Ahí el, el buen chocolate, un claro. saludo a él, a mis padres. <laughs> Baltasar y Valentina y, y que Ahí están pues tus papás, yo, yo, ahí está, ahorita van a estar El tus motor, papás, <laughs> el motor de, de de todo esto eh, bueno, regreso a la pregunta. Otra sí, vez. Que es que les, más, no, eh, eh, les digo, a las niñas les digo que defiendan ese sueño. Lo que he aprendido durante este tiempo es eso, defender ese sueño, def de defender lo que quieran. Y va a ser también la clave poder disfrutar lo que haces. Si es cierto, los entrenamientos quizás son pesados, a veces vas a querer llorar cuando suena la alarma y te vas a querer levantar. Eh, los entrenamientos que el cuerpo te duele todo, pero... Hasta eso se disfruta. Al final, cuando te levantan la mano o cuando pierdes una pelea y la gente va y te dice, hiciste una buena pelea, ahí descubres que vale la pena. Creo que yo les puedo decir: el único consejo es defender ese sueño que Dios puso en su corazón y que tienen las aptitudes, solo es cuestión de creerlo y que trabajen día a día con disciplina y perseverancia para poder alcanzar su objetivo. Charlie, Acre ya te recibió, ¿verdad? Hace 15 días, ¿no? Sí, le mando un saludo. De, de hecho, tuve, tuve la oportunidad de, de poder saludar. Al contador Acra, gracias porque sigue teniendo ese compromiso con el deporte, claro. con la juventud. Y me da gusto porque, de hecho, yo recordaba hace años, cuando tenía 20 años, cuando era campeona nacional nada más, eh, lo fui, yo desconocía de cómo era el movimiento eh, de las instituciones y me acerco a él. Y la sorpresa que me llevé es que me abrió las puertas y me dijo: Aquí tienes todo el apoyo, cuentas con nosotros. Íbamos para el título, eh, íbamos para Panamá. Y regresamos y ahí yo también me tuve el compromiso de decir, tengo que dar buenos resultados para que sigamos, que continuemos con el apoyo de, eh, en ese entonces era Incufide, ahora la Secretaría del Deporte. Y pues contenta, ¿no? Y agradecida porque tiene todavía ese compromiso y le mando un fuerte abrazo. A ver, Sonic y la gente que nos hace el favor de estar todavía con nosotros, programa especial Noche de Campeones otra vez. ¿Qué te dice esta? A ver si me sale, ¿eh? Este, La película. Somos los campeones, ¿verdad? Que siempre te ponen esta, ¿no? Justo yo eh, te iba a preguntar eso, Ivet. ¿Qué significa para ti despertar y saber que eres campeona del mundo? O sea, ¿Qué piensas? ¿Es una responsabilidad? ¿Es un compromiso? ¿Es ya llegué hasta aquí? ¿Qué significa para ti? Bueno, primero, eh, cuando estoy entrenando, cuando estoy en la casa, de hecho, eh, lo que pienso es: no tengo el campeonato del mundo, tengo que, si estoy corriendo, tengo que dar un paso más, tengo que correr un minuto más, le estoy pegando al costal, tengo que tirar un golpe más, para precisamente hacer esa diferencia durante la pelea. En los entrenamientos digo que no soy, no es si ves la campeona. Uh -huh. Y como si no tuviera el campeonato, cuando subes a una pelea, cuando ya cerca, o sea, se llega a la pelea, es, y ves la campeona y va a defender el campeonato, cambia como que sí también esa mentalidad de, de cuando estás entrenando a cuando ya estás en el ring, ¿no? Cuando estás en el ring dices, el cinturón me lo tanque, te tiene que regresar a casa. Y bueno, eh, pues así como hay momentos muy buenos, también hay momentos malos. ¿Qué consejo les podrías dar para las personas que de repente pues pierden o algo así y, y quieren dejar ya el deporte qué consejo les dirías para que no se rindan bueno primero yo lo he pasado yo lo he vivido primero la derrota te va te va a doler te vas a devastar puedes llorar puedes quejarte pero algo que a lo que no tienes derecho es a, a rendirte a decir ya no puedo más y hasta aquí llegué algo que también tengo en la cabeza es tenemos derecho a todo menos menos a, a decir no puedo menos a renunciar y solamente tomar un respiro, llora lo que tengas que llorar, eh, siente también, creo que llevar el proceso de perder una competencia de, de algún momento en tu vida que, que es doloroso, vivir ese duelo porque es importante, porque es parte del proceso, pero al final tienes que continuar tu camino, tienes que levantarte, levantar la cara y, y continuar. Cuando yo falleció mi hermana, me dolió, no sabía por qué pasaban las cosas. En un momento quise incluso reclamarle a Dios, pero dije al final ella cumplió su propósito y todo está bien, ¿no? Algo tengo que aprender de aquí. En ese momento dije no sé qué tengo que aprender, pero algo pierdo en lo deportivo, perdí mi pelea, perdí el campeonato, pasé cuatro años con el campeonato del mundo y de repente pues ya no eres campeona, no subes como campeona y bajas, bajas ya siendo eh, ya no teniendo el campeonato. Lloré, me entristeció esa noche, porque además perdimos en casa. Me siento... Eh, estoy de San Cristóbal de Toluca, pero Metepec la considero mi segunda casa Ay. porque también me ha abierto los, los brazos enormemente. Y, pues, dices, ni modos, ¿no? Me costó trabajo. De hecho, yo quiero comentar rápido. Yo no salía de la casa. Me costó... Fueron tres días que yo no salía. Yo no quería salir de la ¿Te casa. Dependiste? Sí, me daba pena salir. Me daba pena que la gente me viera y me dijera, oye, ¿por qué perdiste? o quizás ya no me, no me tomaran en cuenta. Tuve que llorar, tuve que pasar ese proceso y dije, no aquí, no, aquí no termina mi camino, ¿no? Tengo que levantar, me armé de valor para incluso salir a la calle y la sorpresa que me llevé fue, de hecho no cuando estaba ni el teléfono lo apagué y cuando lo prendí eh, eran llamadas y eran mensajes de, de apoyo. Salgo a la calle, tenemos una tienda allá en la casa y la gente me decía... Tienes que recuperar tu campeonato, tienes que volver a levantarte. Eh, hubo gente que me decía: Hiciste buena pelea. Con esa pelea se me abrieron las puertas. Eh, tuve la invitación de poder pertenecer a la Secretaría de Marina. Y te das cuenta, dices: eh, También das cuenta de los amigos realmente que están. La sorpresa también fue que me llevé eh, de mis patrocinadores, que dije: Bueno, ya perdí mis, patrocin mis patrocinios, ¿no? Y no, las cervezas que de, de Nabol me hablaron, de Rentelmex, el doctor Rogelio, que le mando un abrazo también, inmediatamente me llamó. Y de hecho en ese entonces estaba el licenciado Platas. Igual, uh -huh. bueno, me dijo, tú sigues siendo nuestro campeón, hiciste una buena pelea y sé que te vas a levantar. Entonces también ahí dices, lloré, me dolió, pero tengo que levantarme. Y eso también me dio el ánimo para poder entrenar por más ganas. Con Carlos es poder aprender en el gimnasio porque se me complica todavía el poder coordinar mi cuerpo pero al final en la pelea cuando sabes que no te cuesta tanto o no sientes tan pesada la pelea dices que vale la pena sin palabras lección de vida de una gran mujer una gran hija un gran ser humano y creo que déjame estrechar esa mano tenía seis años que no le estrechaba ¡ah caray! ya se siente más se pesada siente el power. no se siente sobre sobre oye hija a ver a ver este a ver Adelante mi Sony. Ahí te habla el patrón. Ahí está Sony. Mira nada más. Qué belleza para que le des lectura. Ah, ya nos regaló de Navidad el patrón nuestra tablet. Así es, pues Raúl Jiménez dice, una campeona no es campeona si no, se, si no sabe caer para poder levantarse. Gracias, una, un abrazo, Raúl, y. Caer está permitido, levantarse es obligatorio. A ver otra vez esa frase. Otra para, para robarnos. Sí, sí, sí. Pero cuando teníamos tiempo de leer. Caer está permitido, levantarse es obligatorio. Tienes este, tiene varias, ¿verdad, Paquito? No traigo varios? pluma, pero. Este, oye, dice Guillermina Velasco, oye, no traigo lentes y ya estoy viendo bien. Estoy siendo joven con mi aljada, le estoy chupando la juventud. va, Guillermina Velasco. Dice, mis criaturas preciosas. Bravo, sí, sí Bien, bueno, ¿verdad? a los niños que estuvieron, ¿no? Este Y bueno, muchos más. Ahorita, este, sí, sí, me hacen pares también, <laughs> Bueno, muchas gracias, la verdad, por tus su, por llamadas, increíble el programa de hoy, la verdad. Gracias, gracias a ustedes, a Dios Nuestro Señor, la Santísima Virgen. Y bueno, precisamente a ellos, ¿no? Sonic. Así es que, que, que nos comparten que, pues, tienen un espacio dentro de su agenda, dentro de su día tan, pues, atareado, ¿no? Me imagino que también tú te levantas muy temprano, que realizas muchas cosas y bueno, darte el tiempo para estar con nosotros, pues es un honor. No, al contrario, un, un gusto poder estar aquí con ustedes y poder eh, compartir parte de lo que ha sido esta carrera, de este año que fue grandioso. Y a toda la gente que sigue la carrera de IB, de La Roca, eh, de la Guerrero también, que también se decidió cuando perdí la pelea, pues vamos a, a, a tener otro sobrenombre. Eh, Gracias, gracias por, por estar siempre al pendiente, eh, me preparo al 100% para darles buenas peleas, un, un buen espectáculo y el próximo año esperamos en Dios poder unificar el título y que todo salga bien y te sumar que una campeona siga siendo de aquí de, del Estado de México. Oye, te voy a hacer una pregunta aquí, pero que no escuchen ya, <laughs> ya te vas a casar. Pues estamos, estamos en ello, a estamos, estamos en ello, espero que se pueda eh, cumplir, el, el, por diversas circunstancias se ha aplazado la fecha, pero pues estamos todo bien. Y si tienen bien. una roquita, ¿la vas a dejar que sea que se va? Eso va para más, más el futuro, sí, siguen, siguen las peleas. De Qué padre, oye, este la verdad te quiero dar las gracias, ya estreché la mano. Eh, me siento muy afortunado de tener a dos grandes mujeres y a tu hermana también que nunca le gustan las fotos, nunca le gusta salir. No, no, le gusta. no está bien, mija. Mi Eres como yo, nunca me gusta salir tampoco. Pero la verdad, felicidades y a todas las mujeres que nos están viendo, nos están escuchando, mis respetos. A todas las mujeres, a las amas de casa, las amo. A todas las mujeres que nos apoyan, mis respetos. Y algo, algo que hay que decirles, esto es un ejemplo. Y este es otro es? ejemplo que la verdad. Hay que respetarlas. Algo que me dejó muy preocupado del niño, del bullying, sí. de, la, de la niña también. No se vale, chavitos, la verdad. Es un programa y sí me gustaría que los niños vinieran. ¿Y por qué? ¿Por qué hacen el bullying? O sea, ayudarlos. Nosotros, de veras, ¿eh, chavitos, vengan acá y los papás eduquen a los niños. No dejen que hagan eso. Son y no sé. Se... Mándales un consejo a estos niños que hacen bullying y sobre todo a las niñas y los niños que golpean a las niñas. Man. Pues quiero decirles que las burlas lastiman, las burlas hieren y con el tiempo a lo mejor no se dan cuenta que están causando un daño porque es algo, es un daño que va creciendo y a veces cae, se te queda cuando ya incluso eres adolescente, eres, eres adulto. ¿no? Los invito a, a practicar el respeto. Necesitamos una sociedad más en armonía y creo que mejor en vez de de burlarse, de agredir a, a sus compañeras, a sus compañeros. Practiquen un deporte. El deporte les ayudará a canalizar ese eh, conflicto que tienen, no sé, sea, esa energía negativa que tienen. Quizás en su familia no la están pasando bien. Y creo que el deporte, cualquier deporte que practiquen, va a ser una manera positiva para poder sacar todo ese estrés y no descargarlo en una persona. Gracias, gracias. Con ese consejo, rápidamente le damos lectura, no patrón, a los, pat a los patrones. <laughs> Un saludo muy especial a Esteban que nos está escuchando. ¿A dónde está Esteban? Nuestro amigo no, 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 Esteban. ¿Es mi sobrino? Sí. No Miriam. Estoy... ¡Miriam! Es la patrona, Miriam Mendoza. Dice, <laughs> Miriam Mendoza. Mendoza. Oye, ya, como que ya el bendix se me está barriendo, ¿eh? Ya, es hora, ¿verdad? De descansar. Dice, Miriam, es la patrona y Esteban también. Otro este, conductor que próximamente le voy a ceder los derechos de al piloto de la butaca, de poder a poder. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos de saludos, mi querido patrón? Ya dije de Guillermina Velasco, de Velasco ¿verdad? Lee Silva, te quiero muchísimo, gorda, te admiro mucho. Ay, mi hermana. Yo también te quiero mucho, hermana. Y yo también. Este, ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, muchos, muchos saludos. Se nos quedan en el tintero, ya se dan cuenta, ya el tío Pelucas, el Mendix se le está borrando. Sonic, ¿algo más que alcances a ver tú con tu mirada biónica, mujer maravilla? Yo no tengo eh, mirada biónica, más bien, Ivet, último mensaje que le darías a la gente de pues que te ve que te admira qué le puedes decir de la roca zamora que es una mujer que se atrevió a soñar que se atrevió a ser valiente es complicado decir quiero esto y que la gente te diga no puedes eh, una mujer que va aprendiendo día a día y que lo puedo decir ahorita a lo mejor quizás no tenía las aptitudes para ser boxeadora pero yo trabajé fuerte para eh, poder desarrollar esas aptitudes dentro de dentro de un RIM. y una ibet que con la que pueden contar eh, en lo que yo puedo apoyar cuentan cuentan conmigo y recuerden quiero decirles que recuerden que disfruten cada día sonrían ante incluso ante la dificultad sonrían estamos vivos entonces a disfrutar cada día este Super María, no, dis, perdón. Ya... <laughs> Super Maria. bueno, Mariana, muchas gracias. Sony. Ya, ya como que vas buscando reemplazo, ¿eh? yo ya no ya no, ya no ya estoy. Este, bueno, pues muchas gracias, te quiero muchísimo. dice por ahí ya a toda la gente, ya nos vamos porque ya son las nueve de la noche con 30 minutos, ya por eso ya nosotros ya estamos dando, Ya sí, no estamos bateando. Pues muchas gracias. Te agradezco no, gracias. infinitamente, que Dios te bendiga, que pases una buena Navidad. Y si se puede, me invitas al pavo. Y si no, pues ya ni modo, me quedo en mi casa. Pavo, unas tartas a un café. No importa lo que sea, lo que, lo que sea, no importa es estar eso. juntos, ¿no? Sí, sí, la verdad, el. Lo material no vale la pena. Como dicen, ¿qué, qué vas a pedir de Navidad de, para este año? Pues salud para estar el siguiente y estar compartiendo todos juntos la mesa. Yo me adelanto, el próximo lunes tenemos programa, pero ¿saben qué pediría yo? ¿Qué pediría de Navidad yo? Para todos ellos, que nos, que nos sigan viviendo nuestros padres, que nuestros productores, que nos sigan dando la oportunidad, a nuestros compañeros periodistas, gracias por su apoyo, a la gente que nos está observando en estos momentos. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Y saben qué, no hay que perder el piso. Y alguien muy en especial que quiero mandar un saludo muy muy especial a estas dos grandes mujeres. A ella por demostrarnos y ella por ser el ángel de este programa. Ya nos vemos. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes, mi querida Yvette. Muchísimas gracias y felicidades por no solo por este campeonato, sino porque eres una gran persona. Muchísimas gracias. Un saludo a todos mis compañeros del Deportivo Agustín Millán, a, a nuestro buen entrenador Carlos Duarte y recuerden que Dios los ama. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Miriam, sobrinos, gracias, patrón, muchas gracias. Sony, el lunes vamos a tener, esperemos, este visita de periodistas. Así es, pues aquí los esperamos, ya saben, búsquenos en Facebook, AD Media. Nosotros ya nos vamos, así que pasen buena noche. Uh -huh. Este programa es presentado la Placita Calimaya, más que un bazar, 15 y 16 de diciembre, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Calimaya, Estado de México, Restaurante Bora Bora. La Asesinería 1990, sucursal Metepec, Avenida Las Torres, 1739, Colonia San Salvador, Tizatlán, Tradición de Yecapistla, Atumesa, monfes 0, 13 y 14 de diciembre, Pabellón Metepec. Entrada libre, de 11 de la mañana a 7.30 de la noche. Centro Educativo de Desarrollo Integral. Pasitos de Joma. Privada San Nicolás número 5, San Miguel Totocuitlapilco, 232-3710.